Amigos, andamos en la agencia de San Nicolás Tabernillas aquí. Aquí está la cofradía de esta fiesta que es en honor a San Juan Bautista. Buenas tardes. Ustedes son las moleras. ¿Quién es la molera? A ver. Usted es la mera, mera molera aquí. Esto es mole dulce, mole picoso. ¿Qué molito es? Es el mole para el pozole. Para el pozole. Ok. Nada más. ¿Qué es el que le da el sabor al pozolito, verdad? Está perfecto, nada más, qué chulada, en el fogón con la leñita, y vean nada más cómo se ve ese molito, que hasta con una tortillita y un taquito está bien bueno, ¿verdad? No. Ah, ya vean, aquí la señora ya está aplicándola, no hombre, eso, ¿son de aquí de San Nicolás de Bernillas? Sí, mi hermana. Ah, de aquí, ¿cuánto tiempo tiene esta agencia? ¿Tiene mucho? Tiene aproximadamente, o sea, de que existe. Ajá, de que existe. Tiene como 60 años. Ah, ok, 60. 60 años. ¿Y de que el santo patrón es San Juan Bautista, cuánto tiene? Tiene poco. ¿Sí? ¿Cómo lo eligieron? 7 años. ¿Cómo lo eligieron? La gente luego se fue para Oaxaca. Ajá. Abandonaron al templo. Ah, se quedó solo. Y el señor último que se quedó, donó el señor de los corazones, que es originario de aquí. Ah, ok. Y ahorita lo rescató la agencia Agua Dulce. Y está en la agencia Agua Dulce. Ok. Pero él es el mero patrón de aquí. De aquí, de el señor. Ok. Sí. ¿Y por qué adoptaron a San Juan Bautista? Porque pues... ¿Y quién cómo lo eligieron? Es lo que la duda, ¿cómo lo eligen? Una vecina del rancho El Rico. Uh-huh. Como no tenía imagen, okay. Ella adoptó una imagen en cuadro. Sí, el objeto está muy bonito. Entonces este otro señor donó la imagen en culto, me parece. Y así perfecto. Estuvo. Ah, muy bien. Qué bonito. Qué bonito que cada vez haga más grande su fiesta. Excelente. ¿Y mañana qué hay? Mañana hay misa a la 1 de la tarde. La misa grande. Ajá, a la 1 de la tarde. Y por la tarde, jaripeo. Ok. Bueno, no, empezamos de la mañana, ¿no? Porque las mañanitas. A las 8 de la mañana. Con mariachi. Con mariachi. Okay. Mariachi mañana, la mañanita. Ah, mariachi, ok. Estaba yo enterada. Entonces, las mañanitas con el mariachi. Ah, qué bonito. Continuamos con la comida del día después de la una de la tarde la Santa Misa. Ah, okay. Salimos de la Santa Misa, damos de comer, pues así de lo del jarito. Y ahorita viene la antorcha y la cena. Viene la antorcha y la cena. O solito va a haber la cena. Okay. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Luisa Galdina González Martínez. Luisa Galdina, doña Luisa, mucho gusto. ¿Y usted cómo se llama? Me llamo Adelina González Martínez. Adelina González, hermana, órale, puro San Nicolás Tabernillas. Mi papá hacía la fiesta del Señor de los Corazones. Ah, ok, él, aquí. Él hacía aquí. Entonces nos va a gustar. Pues ya aquí le cagan dos. Ya se renovó esto. Ah, ya ok. Todo. Ya mi papá, pues ya no está, pero está. Ya pues de acá ya, o sea, todos sí. Vieron ya la otra vez. La o sea, qué bueno. A renacer. Ah, qué bueno. Pueblo, la tradición, pues. Qué bueno. Ajá, qué bueno. Aquí estamos, ¿no? Entonces, ¿esta es la primera fiesta después de un rato, digamos? No, ya. Ah, ya, ah, bueno. Ya, ah, bueno. Ya perfecto. Ya hay más fiestas. Ya, sí. Ahorita ah, ya. Bueno. Ya, ah, bueno. Eso está excelente. Ajá, entonces, yo pues. Yo no le voy a dar la razón porque soy nueva. Usted es invitada, dice, ya esa, bueno. Ya, más fiestas, ya ha habido de años. Sí. Ah, ya, bueno. Ya cada año la fiesta de San Juan. No, que estaba muy abandonado y ahorita gracias a la gente y todo, que también ustedes ya vienen aquí. Sí. Mire, ya es más más grande. Más grande. Qué bueno. Ahorita está más grande, como estos árboles están de años, ya tiene años. Sí, sí, sí. Ahí mi papá ahí colgaba a los chivos. Ok. Celerino González ahí se colgaba a los chivos cuando él mataba y esta es mi hermana. Ah, ok. Esa es mi hermana gusto. La más grande. Ah, ok. ¿Cómo se llama usted? Mercedes, órale, pues ahí está. Ay, aquí estamos, mientras que bueno. Díganos, aquí vamos a estar apoyando a los que están acá. Sí, sí, sí. Ajá, los que ya viven acá, los que ya tienen terrenos acá, y todo aquí vamos a estar. Pues qué bueno, pues qué bonito. Mucho gusto que usted muy vino ya también. Ya no está muy solo el rancho. Sí, ajá, son ya, más. Ahorita con el tiempo va a ser más grande. Porque qué bueno. Ahorita, mire, ya hay mucho. Gracias a don Adolfo, que ya también bueno. Ya le echó ganas a apoyar al rancho. Sí, sí, sí. No te va a hacer nada, ya para el otro año, primero día ya va a haber más casitas, va a haber la gente, ya va a haber más.
Perfecto, pues muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Aquí andamos para que toda la gente conozca las tradiciones. Muchas gracias. Y aquí está la cofradía, amigos, Molito del Pozole. Ahí está el cafecito. Ahí está el cafecito de leña que sabe bien bueno. Ahí subieron el agua. El agua para las maruchas. Ah, no, ¿verdad? Es el agua para el café. Ya nada más el cafecito, hombre. Ay, huele bien rico, hombre. Ya nada más poquito de mezcal y ahí quedó. Perdón. Alguien me puso trampa. Eso. Pues amigos, esta es la cofradía aquí en San Nicolás Tabernillas. Y aquí están las ollas del pozole, que era lo que les quería enseñar. Porque va a venir la antorcha y vean nada más. Una, dos, tres y cuatro ollas. Para toda la gente que venga. Para toda la gente. ¿Se pueden destapar para verla, para echar el ojo? A ver, vamos a destaparla. Ay, 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 no, hombre. Vean nada más, qué chulada. Vean nada más. El pozolito, nada más, aquí está hirviendo el pozolito, bien bueno, paso, nada más, pues ahí está, amigos, está la cofradía, aquí en, nada más, ahí está el pozolito, eso, ya listo para la antorcha, amigos, listísimo para la antorcha, muchas gracias, pues amigos, somos Siglo Producciones y andamos recorriendo la Mixteca, saben, compartan para que la gente vea nuestras tradiciones, y es un gusto saludarlos desde San Nicolás Tabernillas, Agencia de Guajuapan de León, Oaxaca. ¡Vámonos!